Hola, mi nombre es Carla, vengo a traerles la tirada interactiva que hago generalmente cada tanto. Esta vez va a ser las energías disponibles de este momento para el momento en que veas esta lectura de tarot, ¿sí? Te traigo tres opciones, tenés que elegir una y bueno, te voy a dar más o menos un consejo, una lectura. Tenés la pirita, que esta es una piedra que tiene que ver con el dinero, por ejemplo, un caracol y un cuarzo blanco. Elegí una, más o menos la que más te identifique. Y bueno, vamos a ver qué tenemos. Estas energías disponibles a modo de consejo también. Vamos a ver por qué situaciones estamos atravesando. Si no te sentís identificado o identificada con ninguna opción, mirá las tres. Y bueno, y te recuerdo que te suscribas a mi canal si estás viendo para darme una mano con YouTube. Así que bueno, si elegiste el cuarzo blanco, tenemos estas tres cartas. Si elegiste el caracol, vamos a ver qué situación estamos atravesando actualmente. Y si elegiste la pirita, salieron juntas. Fíjate más o menos qué opción te resuena más. Acordate también de mirar, fíjate que en mi canal que hago lecturas de tarot mensual para los signos y los ascendentes, mira también eso. Y bueno, vamos a ver más o menos qué está pasando con la gente que ha elegido el cuarzo blanco. A ver, cuarzo blanco, upa. Si elegiste cuarzo blanco, puntualmente que es una piedra que tiene que ver con la paz, ¿no? Está saliendo esta energía de alegría al corazón, pero a la vez yo creo que puede llegar a pasar en esta. Esto es como si fuese una lectura prácticamente sentimental, ¿no? Si estás en pareja, es una situación que estás con alguien de un modo, digamos, como que estás muy comprometido sentimentalmente, pero a la vez es una relación que puede ser un poco fría. Tal vez lo que te sucede es que la persona que, digamos, tenga energía masculina en esta pareja sea una persona un poco más fría de lo que vos estarías necesitando, ¿no? Pero es interesante porque amor hay y también han atravesado momentos de mucha felicidad, parece ser, ¿no? Bueno, lo que se recomienda en este caso es, si estás solo, por ejemplo, o sola, es seguir un poco los dictados del corazón. También se ve como esto de aferrarse a la búsqueda de lo que uno estaría necesitando, seguir más o menos las corazonadas, no ser tan racional, pero hay como una especie de enfriamiento de estos sentimientos igual. De todas maneras, también el oso muchas veces significa esta figura patriarcal que te decía, ¿no? Por eso se ve como mucha energía masculina. Sobre todo, o puede ser, no sé, que si estás sola, por ejemplo, haya muchos hombres, pero los hombres que están dando vueltas sean un poquito más, digamos, personas más conservadoras por ahí, no tan liberales. Pero bueno, y también en base a lo que es trabajo, se está viendo esto, ¿no? Por ahí, luchar mucho para conseguir lo que uno quiere. Hay como una cuestión de compromiso y demás. Pero igual voy a sacar tres cartitas más, como para ver qué situación estamos atravesando si elegiste el cuarzo blanco, ¿no? Aclaramos un poco. Bueno, otra vez, esta energía de este hombre frío, es como decir, bueno, hay ganas de compromiso y demás, pero está como medio mermado, ¿no? Es como que se vibra en una relación seria, pero como con cuestiones de frialdad. Y lo que se necesita es un poco más de romanticismo, un poco más de soñar, ¿no? Se ve esta energía de que un hombre avanza, si vos sos hombre, pero no con estas, no con declaraciones de amor, sino como que más actos, más querer consolidar algo desde un punto de vista. No sé, como más frío. Es como si fuese que el hombre de la situación, de la pareja, está queriendo superar algo, ¿no? Algún obstáculo o algo que ha pasado, o un amor que ha pasado, porque el amor está atrás del oso, ¿no? Que el oso viene a ser esta persona que está tomando bastante presencia en esta lectura. El rey de espadas, como te digo,
tiene que ver, ¿no? Son personas que se dedican a los negocios, a los trabajos, personas que tienen sus propias normas, pero en este caso no son la típica persona que se involucra sentimentalmente, que dice que te ama, por ejemplo, sino que por ahí tiene algunas acciones y los métodos de cuidarte son medios raros, ¿no? Como fríos, protectores, pero es esta energía, más o menos. Lo que se aconseja es, bueno, más que nada tratar de que esto se revierta un poco, está la luna al final, ¿no? Así que hacia lo sentimental, ir un poco, digamos, de a poco moviéndose hacia el lado de los sentimientos. Pero bueno, amor hay, es lo que se ve, ¿no? Pero, sin embargo, es como si fuese que esta persona que está tomando, no sé si sos vos o... Pero veo como mucha cuestión de esperar a este hombre, digamos, a que se flexibilice un poco. Pero bueno, las cuestiones de amor acá son positivas igual, ¿sí? Así que bueno, esta es la energía del momento. Es cortito porque es como para ver más o menos en qué energías estamos moviéndonos, ¿sí? Así que bueno, después, si elegiste el caracol. El caracol, vamos a ver. Upa. Bueno, vuelve a salir la luna. Y vuelve a salir, bueno, y es, a ver, esta no es la mejor de las lecturas ni de las situaciones. Es como que acá están pasando cosas ocultas que te generan como un poco de mal dormir, pareciera. Es como muchas preocupaciones que molestan por la noche o por la mañana. Cosas que han pasado en tu casa, por ejemplo, si vivís en un departamento, es como que esta energía de esta casa, o hay algo ahí, o por ejemplo, no sé, confusiones, pocas ganas de salir de la casa, estar mucho pensando en los negocios también. Acá hay, es como si fuese que pasó algo que generó mucha incertidumbre y a la vez eso hizo como que hay, es como un momento de hipersensibilidad, digamos, ¿no? Y de resguardo en el hogar. No sé si en la familia, más puntualmente, digamos, resguardarse por una cuestión de proteger los sentimientos. Esa es la sensación que me da acá en este momento. Después, coméntame más o menos si es esta la sensación. Es como esta sensación de querer guardarse para proteger los sentimientos. Como que no hay mucha claridad en las cuestiones, ¿no? Y va a haber que poner un poquito de normas como para ver qué pasa realmente, salir de esta incertidumbre. A ver, vamos a aclarar un poco con el Rider. ¿A qué se debe, no? ¿En qué ambiente? ¿En qué ámbito? Bueno. Ok, la torre dos veces. La torre dos veces. La torre dos veces salió. Increíble. Bueno, la torre en Lenormand no es igual que esta otra torre, digamos. Pero acá sí sucede algo. Es como que otra vez esta energía de que, bueno, tengamos en cuenta que ahora está transitando Marte con mucha energía. Y el emperador tiene esta energía de Marte. Marte es acción, es ir por lo que uno quiere con seguridad, pero es la energía masculina. A veces los hombres... digamos, generalmente la energía masculina es más de acción que de esperar, ¿no? Entonces es como que, bueno, hay alguien acá. Se cayó esto. Es como que si hubiese pasado que hubo una conversación, o como que no hubo una conversación, digamos. Acá hay un hombre que, digamos, destruyó todo. Esa es la sensación, porque se ve a la luna, se ve, digamos, esta confusión. No sé cómo explicarlo, es como que un hombre está derrotado, ¿no? Y a la vez confundido. Entonces, bueno, a veces yo saco un poquito más para aclarar un poco más, ¿ves? Es como una conversación, es como una conversación. Ay. Yo quiero ver hacia dónde va esa transformación, digamos, ¿no? Porque es como que falta, como si fuese que falta comunicación. Entonces, por eso se generan las confusiones y el mal dormir. Pero veo como que la mentalidad está muy enfocada en un hombre, ¿no? Si sos mujer, estás muy enfocada en un hombre. Y si sos hombre, estás muy enfocado en vos mismo al borde de transformar y tirar todo por la ventana. Mirá esta gente cómo está saltando por la ventana directamente, ¿no?
Realmente acá se va a, es como un proceso de corte o de separación o de decir, bueno, inclusive hasta fuertes discusiones, ¿no? Es la energía del momento. Pero bueno, en el fondo parece ser que se tiene esperanza. No sé, es raro porque sale otra vez la comunicación, ¿no? Es como si fuese que ganaste también o que vas a ganar. Decir, bueno, por ahí esto que se perdió o está como pensando en que esto que se perdió o esto que salió mal, en el fondo te va a beneficiar, digamos, ¿no? Es como, hay mucha esperanza. También como consejo se recomienda, digamos, canalizar esto, ¿no? Canalizarlo desde un modo más creativo y eso puede traer como una especie de ganancia, de reconocimiento, de triunfo. Por ahí puede ser que un hombre hizo las cosas mal y viene y reconoce que hizo las cosas mal y la situación se transforma, digamos, radicalmente, pero también puede haber una especie de separación, pero yo creo que es victoriosa igual esta separación, así que bueno, vamos a ver. Prometo hacer tarot interactivo más seguido, como para ir descifrando un poco más las energías del momento. Bueno, si elegiste la pirita, tenemos... Upa, ¿qué pasa acá? Si dijiste la pirita, que es una piedra que tiene que ver con el dinero en los negocios, por ejemplo, o con la suerte, o con ganar, digamos, con... Fíjate, está el ancla, el anillo y el jardín. Acá se ve como esta sensación de compromiso, pero a la vez de salir del estancamiento. Es como decir, bueno, me comprometo a dejar de estar tan quieto, me comprometo a dejar de estar tan quieta. También el tema de los negocios, ¿no? Es como... Yo creo que puede haber un nuevo contrato o una renovación de contrato o un compromiso para que estas cuestiones salgan un poquito más, que beneficien un poco más, digamos, ¿no? El jardín también es nuevas comunicaciones, así que puede ser que te lleguen nuevas noticias de nuevos trabajos, por ejemplo. Esta está buena porque tiene que ver con comprometerse con los propios proyectos. La familia puede ser un proyecto, pero también puede ser un proyecto, un negocio. Hay mucha más energía de negocio y de salir a buscar por las redes sociales nuevos seguidores, futuros clientes, por ejemplo. Está muy, 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 muy bien aspectada para los negocios. Si no elegiste ninguna de las opciones, yo creo que en general son buenas energías y es un buen momento para enfocarse en los propios proyectos, no tanto en los problemas sentimentales. Creo que si sos mujer sobre todo, es la otra persona la que tiene que decidir o arrepentirse, una cosa así. Vos, digamos, si sos mujer sobre todo, es importante darse cuenta de que, digamos, enfocarse un poco más en la propia vida de uno. Y con respecto a esta... También, ¿no? Es salir, buscar nuevas amistades, buscar nuevos círculos de personas que puedan ayudar con los proyectos. Veo mucho enfoque en cómo llevar adelante proyectos personales. El ancla es muy buena para lo que es trabajo, ¿no? Es como que la situación actual por la que se está es esta en la que uno quiere quedarse, pero a la vez también salir un poco más a sociabilizar. Es como que es lo que falta para terminar de complementar un poco mejor la cuestión. Y bueno, vamos a aclarar hacia dónde va. Bueno, mira, de nuevo, caballo de oros. El caballo de oros es un joven emprendedor que está moviéndose, pero prácticamente hasta la quietud. Mira, se ve de nuevo. Upa. Bueno. Es muy clara esta energía de sociabilizar, de decir, me parece que hace mucho tiempo que uno está quieto, ¿no? Es como decir, estoy con este proyecto desde hace 1000 años y no avanza. Es como que el proyecto está ahí, pero está más estático que en movimiento. Si, por ejemplo, tenés un comercio, las ventas no están muy ahí. O sea, está todo bastante bien parado, pero falta algo más. Entonces el loco es agarrar impulso. Mira, salió el anillo y el loco tiene un cero arriba, que simboliza también el anillo, ¿no? O el anillo puede simbolizar un cero. Yo acá, más que por ejemplo, más que una asociación, lo que veo es más arriesgarse a ir a buscar lo que uno quiere. Acá está la emperatriz, distinta a lo que es el emperador. Acá, como te decía, sobre todo, mirá, antes de que saliera te lo dije, si sos mujer, empoderarse más por los proyectos personales, pensar más en la vida de uno, salir un poco más, sociabilizar, arriesgarse. Yo creo que
es un buen momento para salir del estancamiento, empezar a andar por ahí, ya sea en las redes sociales, en la calle, mostrarse, lucirse, va a dar reconocimiento y es muy interesante, es muy interesante. Ojo con esto, ¿no? Con conformarse. La cuestión está bien, pero hay que salir un poco más. Así que bueno, esta es la lectura que tengo para este momento, para el momento en que vos veas, fíjate más o menos. Si te gustó, suscríbete, dame like y bueno, espero que te haya gustado. A mí me gustó bastante. Nos vemos en la próxima. Te mando un saludo.